ciencia, la tecnología y con las buenas prácticas educativas. Esta feria tiene como hito al representante del pensamiento científico, Albert Einstein, quien probó su empeño, su afán por el conocimiento y la amplitud, la visión de profundidad en el descubrimiento. Lo reconocemos por su teoría que planteó la relatividad. Lo conocemos también porque en su momento fue proclamado como el personaje del siglo XX y el representante más preeminente de la ciencia de ese periodo, según la revista Time. Durante la concesión de esta feria, nos trazamos algunos objetivos. El primero de ellos fue el de acercar la ciencia a la ciudadanía, difundir la cultura científica y la investigación actual, comunicar la ciencia que se realiza en el Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, que se enmarca en la propuesta curricular retadora y desafiante para todos los actores del proceso educativo, recogido en un planteamiento de propuesta y diseño curricular trazado en el enfoque de educación basada en competencias. Otro objetivo fundamental de esta feria es promover la ciencia, la tecnología y la cultura de emprendimiento entre los jóvenes y convertirla en eje de desarrollo de la sociedad que acerca a los jóvenes a un encuentro con su rol de protagonismo de los cambios y de las transformaciones y que le aporta soluciones a sus necesidades de empleo, de curiosidad de aprender, de aportar, de crear, innovar en su empeño además por producir los reales cambios, las reales transformaciones que se necesita el mundo para mejorar la calidad de vida para todos y todas. Esos son los objetivos fundamentales. En este escenario se presentarán cerca de 100 proyectos combinados en 5 bloques de proyectos. Proyectos tecnológicos, proyectos culturales, proyectos empresariales, proyectos de ciencia y algunas ofertas especiales ya que vinculan al área de automotriz. Solo entonces nos resta agradecer a Dios el esfuerzo de maestros, de los estudiantes, de los padres, de los empresarios como agrupación empresarial SAM, a las autoridades comprometidas y al equipo de trabajo que se ha esmerado en el preparativo de esta FENOTERIA 2011. Pues bienvenido y bienvenidas todos y todas a presenciar este gran esfuerzo, que es un esfuerzo de esta comunidad educativa del Instituto Fabio Amable Mota. Muchísimas gracias. Fíjense, señores, dentro de este escenario, solemne, sencillo, de verdad que nosotros queremos agradecer de manera infinita. Dentro de los cambios que se generan en el sistema educativo, dentro de la acción de colocación y ubicación, y justamente cuando concluye este año escolar,
fuimos transferidos del distrito 1004 al distrito 1003. Del distrito 1004 nos une un gran afecto por la disposición, por el carácter, por el apoyo incondicional a las iniciativas de este centro. Aun cuando este es un escenario para la fe, sería una ingratitud nuestra no resaltar los aportes que el distrito 1004, y en especial en la gestión de Sobeida, le ha brindado a este centro educativo, potenciando, apoyando todas las iniciativas en cuanto pudieran servir para el centro convertirse en lo que aspira como misión. Nosotros, Sobeida, te agradecemos. Y quisiéramos hacer un paréntesis para que llegara a ese reconocimiento, Señor. Nosotros hacer lo que la gente agradecida debe hacer, lo mínimo que tiene puede hacer una gente agradecida, un ser agradecido, y es despedir a un miembro grande que afortunada o desafortunadamente deja de ser nuestra patrona, nuestra amiga, nuestra aliada en este esfuerzo, asumiendo y esperando que el nuevo distrito asuma de igual manera todo este rol de representatividad que hoy nos deja el distrito 1004. Quisiera que por favor el grupo de protocolo pase por acá para nosotros hacerle un reconocimiento a Sobeida por parte de esta comunidad. El Instituto Tecnológico Fabio Amable Mota, en reconocimiento a tus aportes, apoyando todas las iniciativas de buenas prácticas educativas emprendidas por este instituto, quiere hacer este humilde reconocimiento a ti y a todo tu equipo de trabajo, como forma de agradecer los grandes ejemplos por parte de un humilde centro que quiere ser agradecido. Muchísimas gracias. Hermana mía, reciba también a alguien que le pueda a sustentar el arreglo a Sobeida. Un momentito, se me quedan ahí mismo. Quisiéramos también, señores, Stalin, agradecer, porque también dentro de estas acciones se reubica la influencia directa de una miembro de esta institución que funge como orientadora, que es egresada de este centro, y nosotros como equipo de trabajo también queremos agradecer todo su aporte desde maestra de ceremonia de todas las actividades que hemos tenido en los últimos 10 años, como orientadora y guía de todos los procesos que convida, que emplaza a las buenas prácticas en el interés de que las cosas salgan bien. Nuestro centro educativo también quiere reconocer a Luisa Frometo.
Mira, mira, mira que muevan para acá. Acá hay contraluz. Acá, hay un contraluz ahí. Esta placa es pequeña para todo lo que significa esa gran persona, pero con un gran significado. Es de todo corazón que le hacemos entrega a la licenciada Luisa Fabri. Muy buenos días a todos y a toda esa hermosa mesa de honor que nos acompaña en esta mañana. De verdad que estoy sorprendida y muy emocionada. Esta es la satisfacción del deber cumplido. Cuando uno sabe ser madre, cuando se es madre de verdad, duele dejar un hijo. Pero yo, a pesar de que hay disposiciones que uno tiene que respetar, porque vienen en manada de las altas instancias, realmente siento dolor de dejar este centro, de que este centro no pertenezca a nuestra jurisdicción, porque realmente desde aquí podíamos exhibir grandes frutos. Desde aquí nosotros podíamos exhibir grandes ejemplos, comportamiento adecuado y sobre todo el desarrollo de las competencias que nosotros estamos buscando para nuestros jóvenes. Duele, real y efectivamente, pero me queda la satisfacción que los dejo en buenas manos. Marcelina, sé que en ti ellos encontrarán otra madre. Yo estoy segura y puedo hablar con Marcelina que sí, que este centro obtendrá el apoyo que nosotros le dimos. Marcelina es mi hermana y estamos trabajando con el mismo fin y bajo la misma dirección. Esa es mi tranquilidad. Decirles a todos y a todos los actores, desde el personal de apoyo hasta la más alta gerencia de la institución, que les quiero mucho y que les estoy agradecida porque gracias a ustedes yo pude exhibir una buena gestión. Muchísimas gracias, suerte y muchas felicidades. Actitudes hacia los demás, no es hacia nosotros. Pero en este momento me voy a dar el lujo de leer esta placa de reconocimiento que el liceo le extiende a la licenciada Luisa Fabri. Dice: por el empeño mostrado durante más de 10 años para que este instituto se proyecte a la comunidad como un centro de excelencia académica, dado en Santo Domingo Este, 24 de mayo de 2011. Gracias. Principal, que ya ha sido mencionada, el centro, bienvenido, y en él a todo el profesorado que está aquí en este salón en esta mañana. Yo, sentado aquí, me trasladé 26 años atrás, cuando en el 1984. Yo corría en este mismo salón, dando educación física, Franklin Núñez detrás de nosotros, al igual que el profesor Demetrio, que fueron los responsables, por lo menos de que les habla, aprendiera algunas nociones de la educación física aquí en el liceo. Y me trasladé esos años ahí pensando y viendo a los jóvenes tocar. Le decía yo a la directora del CENI de la regional que me recordaba a mi profesora Luisa Arjona, que todavía sigue dando música, sigue dando fruto, y ella fue una persona a la cual yo particularmente, aunque no, de música no sé nada, solamente sé cantar en el baño y susurrarle a mi esposa al oído cuando la conocí. Cuando la conocí a ella, fui al coro y ese cantar y me dijo, ella canta bajito, y yo me canta abajo. Tú me dijiste que cantara bajito, me bajé a ella cantar. Es decir, que yo realmente
Este liceo para mí es algo mío, es algo de mi yo, como decimos. Yo siento el liceo Fabio Amable Mota como una parte de mi vida. Aquí se grabaron parte de mis años estudiantiles, de revolucionario. Yo era el que encabezaba los movimientos estudiantiles aquí. Pero tenía una particularidad, y es que nunca le falté el respeto a ninguno de los profesores. Y la muestra de ellos es que cada uno de ellos, cada vez que me ve, lo único que yo voy a agradecerle. Cuando yo estaba en el revoltoso, ellos me llamaban y yo lo único que hacía era bajar la guardia. Bajar la guardia porque ellos eran los únicos responsables de que nosotros trazáramos el camino del bien. Y ya que los padres de nosotros no estaban aquí, ellos eran los padres de nosotros y a ellos era que nosotros debíamos el respeto. Por eso quisiera que los estudiantes y aquellos representantes de ellos entiendan muy claramente el papel del profesor, que es el papel de padre, de amigo, de guía. Y son ellos los responsables de que cada uno de nosotros, me voy a ubicar en el contexto de estudiantes, no concluyamos lo que queramos ser en el día de mañana. Y hoy, mirando todas las obras, no la he visto hoy, sino ayer que vine y recorrí el centro. Mirando el resultado del trabajo de cada uno de ellos y el esfuerzo puesto de cada uno de los estudiantes, creo que el liceo marcha por un buen camino. Yo felicito a las autoridades, felicito al profesorado, pero más quisiera que los estudiantes recibirle no una felicitación, sino una exhortación. Yo ahora quisiera quitarme el traje de político y quiero decirle lo siguiente. Decía Augusto Churchill que la sociedad, hasta que no deje de colocar la solución de sus problemas en manos de los políticos, vamos a tener los problemas. Porque nosotros los políticos siempre tenemos que tener caldo de cultivo para hacer política. Y el caldo de cultivo es la no solución a los problemas. Y si nosotros no solucionamos los problemas, entiéndase, que usted traje de político la comunidad, nosotros los políticos cuando llegamos vamos a tener una razón para ir a libertad. Y porque 50 años han venido ofreciendo a los líderes políticos a través de la muerte de tu vida. Y ninguno se ha preocupado de resolver nuestros problemas, sino los problemas de nosotros los políticos, los que lo mejor son. Que yo quiero que ustedes, de la misma manera que han tomado la iniciativa de hacer del centro un modelo como realmente yo entiendo debe de ser, y así mismo hagan ustedes jóvenes estudiantes con sus vidas y empobrecen en cada uno de sus sectores, y vamos todos a solucionar nuestros problemas. No esperen que nosotros vayamos a resolver el problema de ustedes, que nunca lo vamos a hacer, si nos dejan solos. Yo cumplo con mi parte, yo soy legislador, voy a hacer trabajo de cada uno de los dirigentes que me acompañaron, de la gente que confió en mí y de las propuestas que hemos llevado, pero todavía guardo la frustración porque no encuentro el eco de lo que yo quiero hacer depositado en hombres y mujeres del Congreso para hacer lo que tenemos que hacer. Y desde el Congreso se pueden hacer cosas. Lógicamente desde el Ejecutivo se pueden hacer más, porque ellos manejan los recursos. Nosotros ponemos el marco para que ellos administren esos recursos, y eso es lo que nosotros necesitamos. Ustedes se ponen y mañana sean ustedes los que me desplacen a mí, desplacen a aquellos que no buscan solución a los grandes problemas que tenemos. Y yo quiero finalizar esto diciendo lo siguiente. Decía, y voy a recalcar de nuevo, otro personaje estadounidense, John Miller Kennedy, que los amigos van como los taxistas, no como los taxis, que cuando hay más tiempo, escasean. Yo sé que el liceo hoy está pasando por un mal tiempo. Por eso yo quisiera que los amigos empresarios que están aquí no escaseen, al contrario, tratemos de traer más. Y yo, sin el traje de político, quiero decirles que yo me voy a convertir en padrino de algunas de las áreas de
digo que me traen los políticos, porque nosotros los políticos cuando traemos algo es para que voten por nosotros. El político que yo quiero ver, la gente se ha acostumbrado a esto y luego él lo dijo. El político, a mí me dio al estudiante donde me iba, me decía, yo voto ya para las elecciones que vienen, ayúdeme con la promoción, y digo, yo te voy a decir una cosa. Si votas por mí, te ayudo con la promoción, te da el problema, no votes por mí. Porque si yo voto por ti, porque tú me ayudas, tú votas por mí, porque yo te ayudo en la promoción, lo que tú vales es lo que tú, yo te estoy dando. Yo no voy a buscar la solución. Yo voy a buscar otro grupo posteriormente para ayudarme en la promoción y votes por mí ahora. Vamos nosotros a resolver el problema. Sí. Por eso digo que me quito el traje de político, como egresado del liceo, como amigo del liceo, les digo que el área de mecatrónica, que me dijeron que necesitaba un área de 5 toneladas, llamé a unos amigos, hicimos la diligencia, el área de 5 toneladas viene para los equipos de mecatrónica para que no tengan más. Hay un área que necesita un aire acondicionado, que es el área de un centro, creo que aquí arriba que está, de contabilidad, que tiene un área de computadora. Igualmente, estamos haciendo los contactos para cuando traigamos ese aire, traer el otro. Y nosotros, un grupo que está creando en Facebook, que se llama Rescate 89, hemos hecho contacto con los egresados del liceo. Este liceo, para información de todos ustedes, tiene funcionarios del gobierno, tiene generales, tiene grandes empresarios, tiene muchos políticos. Este liceo no puede seguir con la ausencia de los amigos que tiene. Nosotros, un grupo de Rescate 89, se va a encargar de promover las necesidades del liceo, pero nosotros queremos una sola cosa a cambio y es lo que hemos hablado todos. Quieren los estudiantes del liceo se empoderen y hagan del liceo su casa y cuiden del liceo más que su propia casa, porque ustedes pasan más tiempo aquí en el liceo trabajando y caminando al lado de los profesores que son nuestros padres a cada día. Así que yo hago ese solemne compromiso, lo vamos a saldar, trataremos de hacerlo antes de que ustedes se vayan. Yo tengo que salir de viaje, voy a durar 5 días fuera. Cuando yo regrese, los aires van a estar aquí, los vamos a traer. Cuando vuelvan los que se quedan aquí en el área de mecatrónica, los van a tener instalados. Y a la vez les pido excusa porque tengo que marcharme, porque ya me voy a poner el traje político, ustedes dicen que ya voy a ir a trabajar. Muchas gracias, vayamos a ver. Están los empresarios, elemento fundamental en educación técnico-profesional. Está la ADP como un elemento importantísimo de apoyo a los procesos educativos. Y está la parte más importante, el objetivo de la educación, los estudiantes. Entonces, nosotros queremos felicitar en primer lugar a este centro por pensar que la educación no es solo de la escuela, sino que en los procesos educativos debemos de participar todos para que se hagan de manera adecuada y obtengamos los frutos. No hay instancia en esta sociedad, aunque diga lo contrario, que no le convenga y no quiera que la educación sea mejor. Por lo tanto, estamos diciendo aquí que nosotros somos los pobres, que necesitamos de aliados permanente para fortalecer el tema educativo. Así que agradezco en primer lugar a este centro que haya tenido la visión de entender que todos debemos de cooperar para fortalecer la educación. En segundo lugar, señores, quiero agradecer a este centro que se preocupe por hacer este tipo de actividad, que muestre la creatividad de nuestros jóvenes, que muestre ese emprendimiento que tienen nuestros jóvenes. Cada uno de esos proyectos que yo he tenido la oportunidad de ver todavía no está, implica un esfuerzo permanente de esos jóvenes, de esos docentes y de esa escuela. Ese esfuerzo es el que hay que premiar permanentemente, porque eso es lo que buscamos, que nuestros jóvenes aprendan y que eso que aprendan pueda servirle
también al centro por esa capacidad de organizar este tipo de actividades. Y también destacar la importancia de los empresarios aquí, porque esos empresarios permiten que estos jóvenes puedan hacer su pasantía, puedan mostrar sus competencias y puedan mostrar que ellos son capaces de socializar y participar en procesos productivos. Y que eso también le genera una confianza a ellos para luego poder insertarse de manera adecuada en ese mercado laboral. Así es que felicitamos este esfuerzo que hace este centro y exhortamos a todos los centros a que hagan este tipo de actividad tan importante para la educación técnico-profesional. Creo que esto evidencia una vez más la importancia de esta modalidad en el sistema educativo. Evidencia una vez más que esta modalidad es capaz de dar respuesta a necesidades de los sectores productivos, pero también de empujar a estos jóvenes a facilitarles la vida en el futuro. Por lo tanto, mis felicitaciones al centro, a los profesores, a cada una de las personas que aquí laboran y de manera muy especial a estos jóvenes que se han esforzado por hacer este tipo de actividad. Así que muchas gracias y adelante. Se encarga de transmitir un movimiento de una bancada, ya se ve mayormente en los taladros, en la bancada de abajo. Esto también podemos ver que es un engranaje recto. Este engranaje permite transmitir un movimiento hacia otro, es decir,
como podemos ver, yo aquí estoy girando uno y transmite el movimiento. Este es también un engranaje helicoidal. Este tiene una dificultad de que la fuerza se ejerce solo con un solo diente cuando estamos transmitiendo el movimiento. Pero este helicoidal no lo hace en un solo diente, sino que es más efectivo y trabaja con todo. Aquí también podemos ver la llave que se hacen aquí y otro tipo de piezas que se hacen también, como la polea, también que sirve para transmitir un movimiento. Aquí tenemos el ejemplo de un tornillo y una tuerca que también se hacen aquí. Esto es para que vean también cómo se hacen los dientes, también todo eso. Esto es hecho en fresador, esta parte de aquí, esto es hecho en el torno. También podemos ver, aquí esto es un ajuste. Esto fue para aprender a utilizar lo que son la cuchilla, la fresadora. Eso es una cola de milenio, eso fue para ser de milenio, sí. Eso, como veo, tiene el funcionamiento de que usted entró ahí. También de aquí. Se lo encaja, tiene que ser eso. Esto fue también hecho para aprender a hacer los ángulos en el torno. Pero esto también se usa como contrapunto. Eso es decir, que si queremos trabajar una pieza en la cual queremos trabajar esta pieza, si el torno la agarra por aquí, pero si queremos que trabajarla aquí y que el torno la agarre por aquí, montamos esta y se la montamos ahí. Y así nos permite trabajar la pieza con más facilidad. Ahí hay otra. Estamos trabajando basado en competencia. Es un enfoque que la Asociación Dominicana emprendió hace unos años, en el cual el joven tiene que mostrar evidencia de lo que aprende en el taller. Aquí todo hay un conjunto de procedimientos técnicos basado en normas, en estrategias de aprendizaje, enfocado todo en evidencia. Estos jóvenes han mostrado en el día de hoy un conjunto de herramientas, de piezas que han fabricado en el taller mecánico. Han fabricado muebles en metales, han hecho piezas mecánicas. Ese trabajo de los profesores, la creación de los maestros, ha sido fuertemente un esfuerzo en conjunto de la área mecánica en general. Maestro, ¿usted dice que en torno al proceso de aprendizaje que tienen los alumnos? Sí, con este modelo, este enfoque, como estuvo hablando el compañero maestro, se dan evidencias claras de que el aprendizaje tiene su resultado. Ya que hasta que el muchacho no demuestra que es competente en X área, bueno, no se califica. Por lo tanto, eso implica a un compromiso, es que el muchacho tiene que aprender. Esto es un asunto de que sabe o no sabe. Tiene que saber porque las exigencias en los mercados laborales implican que el individuo esté preparado. Eso es lo básico de este proceso y este enfoque educativo basado en competencias.